a cantar un corrido. De una tragedia reciente, donde perdiera la vida un afamado jinete. Tirso Sánchez se llamaba, por todos bien conocido, muy bueno pa' jineteor, ahí en La Joya nacido. Jineteaba cualquier toro, en el suelo o en la caja. Los que lo hicieron famoso son los toros de La Laja. En la Rodolfo Gaona, la gente, los galeros y la música, callen por un momento y nos llames conmigo allá a donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Y nos diga, señor, fuera gente, fuera papas, vengan los cabezales sin valientes, que tu bota la ha dado por buena. Amén. El aplauso del público y que suene la diosa.
jinete que busca las precauciones para doblar la escuela izquierda y derecha. Es el cinco. El caballero pie de puerta, al igual que el señor jinete. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Cuidado, hijo! Tepeque del Río, bienvenidos, comadre. Y nuestro señor y señores, con el nombre de Quinte, ¡va el cabrón! Ahí está la comadre con este cabrón. Y así que juega. Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos en el pretal no soporten el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos, la música calle, y tú nos llames contigo allá donde todas las tardes será de triunfo y gloria para nosotros, Señor, y no nos digas dale puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales, mis valientes, tu monta. Gracias. Sí, ok, sí, ahí anda por ahí este aventurero, sí señor, ya que por ahí no estaba acomodado el micrófono, pero ahí está una jugada extraordinaria en este toro de nombre Embajador y un aventurero. Centrando el ejemplar en el cajón de la fama, para que sea una monta lucida, y ahí está, con dos, tres. Suelta de manos, 9, 10, 10 reparos, señoras y señores, y este pequeño por ahí, hágase para atrás de pequeño y ahí lo saca la jugada. Por ahí los cabezazos de este toro de nombre Regalo, un pequeño que lo castiga y lo sujeta y hizo. Ahí está este hijo de suyo, el May, y dice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aguas compadre, 9, 10, y ahí se va con 10 tremendos reparos. Ahí quedó este hijo de suyo, los dobros, el May de Huitlán Hidalgo. Las casas de madera. Sí, señor, este domingo de villa, soltando las manos y agarrando la furia de reparos. ¡El aplauso! Será tocando suelos, señor. ¡El aplauso! Sale pues más por ahí con la siguiente monta de compromiso, un toro de nombre Maru y el Chali, ahí está. Ahí está, con uno, con dos, con tres, cuatro, cinco. Cinco reparos y el sol musical batillero va en esta noche para todos ustedes. Ahí quedó un ejemplar de nombre. Ahí
está ya puesto este tremendo ejemplar de nombre del embajador. Y dice: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la respuesta. Consíguenlo por ahí, señores caporales. ¡A bárbaro, señoras y señores, este toro! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver la penúltima de la noche para este público maravilloso. Y dice 1, 2, 3, 4, 5. El merece de pelado. 6, 7, 7. Ahí está, para alguien que quiere mucho este pelado. Thank you.
Con más de 1000 kilos de fibra, coraje, valentía,
personalidad y más experiencia en los ruedos. Grandes de la República Mexicana, el huracán, señores, el trazo con el canal casi humano. El huracán. El señor Javier Urioste, propietario de esta belleza del jaripeo, el huracán. Y se vuelven a enfrentar. Aquí en Querétaro le dio suelo y aquí en Querétaro le vuelven a dar la revancha. El huracán de tres caminos. Un toro que ha causado estragos, que ha paralizado el tráfico. San Juan del Río, Querétaro. Y Miguel Méndez, listo y preparado. Vamos a ver. Allá viene. Así quedó Pepe por mí. Ten cuidado, yo le mando.
seguro, pero aquí con el apoyo de Potrillo, de River, de Chino, me sentí muy seguro y por eso fue de que yo sentía que sí le quedaba. Miguel, ¿tuviste alguna preparación especial o tú empezaste a hacer algo, algún entrenamiento, un ejercicio para venir bien preparado para el toro? O... La primera vez que le monté sí me preparé un poco, pero ahorita para la revancha no hice ningún ejercicio, vine nada más allá así para ahora sí, pues, dije si el ejercicio no me ayuda, yo siento que ahí así salgo adelante. Lo que yo siento, Rojas, que la preparación de Miguel es a través de la constancia dentro del jaripeo, que siempre está sobre los toros. Es un jinete que su servidor ya siempre le da a los toros más pesados, porque siempre la línea de la cuadrilla de jinetes es de decirles a los muchachos, el que quiere ser jinete tiene que montar los mejores toros para llegar a ser alguien en el jaripeo, porque a veces yo digo una palabra que a lo mejor no le gusta a nadie, pero jinetes del montón hay muchísimos. Los grandes son los que de veras se la rifan, y pues ahí están los muchachos que vienen, como Potrillo, River, que siempre nos anda acompañando, Chino, que es el siguiente jinete que se perfila para el Huracán, Jaime, que también quiere la revancha. Entonces yo creo que la preparación para todos ellos, independientemente de que hagan algún ejercicio, alguna alimentación en especial, yo creo que es la constancia en lo que ellos saben hacer y lo que les gustan, que es el jaripeo, y yo creo para bien de toda la gente. Miguel, ¿cuántos años montando? Aproximadamente tengo como 3 años y medio desde que Pepe me invitó a montarme con su palomilla. Le doy las más sinceras gracias que me ha seguido jalando, nunca me ha hecho un lado. Pues ahora sí, si él me da esa dicha de seguir jineteando y yo puedo con mi valor y mis escuelas, ahí seguiremos. Miguel, ¿te hubiera dolido mucho haber dejado de montar? ¿Cómo? ¿Te hubiera dolido mucho haber dejado de montar? Pues sí, porque más que nada todo el tiempo que he jineteado casi siempre me la he pasado muy a gusto con ellos. Y si hubiera dejado de jinetear, pues ahora sí que no sé, me hubiera dolido, me hubiera lastimado mucho. ¿Algo que le quieras mandar a decir a tu público, a la gente que te apoyó? Pues ahora sí que las más sinceras gracias, que me apoyaron en las buenas y en las malas. Y pues ahora sí que gracias a todos. Gracias a todos. Pepe. Javier Uriostegui, el propietario del toro El Huracán. Javier, ¿qué nos comentas de esta monta? ¿Tú cómo viste el jinete? La verdad estuvo bien, ¿no? Fue una monta muy lucida. El jinete hizo su trabajo y el toro también. La verdad, ahora queda así que no hay que echarle la culpa de que fue una mala monta. Estuvo bien todo. Javier, ¿tú cómo viste el toro? ¿Rindió lo de costumbre? ¿Tú sientes que el toro anda un poquito bajo de juego o que el clima le está afectando el viaje? ¿Qué nos puedes decir de eso, Javier? No, mira, no hay ninguna excusa de nada, ¿no? El toro jugó bien, la verdad jugó bien, el jinete se le quedó bien derecho. O sea, ¿para qué te pongo excusas que el tiempo ni nada de eso, ¿no? El toro jugó bien y se le quedó, así son las cosas. Nada más tengo algo que comentar, ¿verdad? O sea, es la última monta que yo dejo que los jinetes apretarlen el toro. De aquí para adelante, yo, o sea, mi respeto es para todos los jinetes y para Javier, ¿verdad? Yo le voy a dar 50,000 pesos, si se le queda, que yo lo voy a apretalar. Y se los doy sin que él me diga un quinto. Se los doy si se le queda, y si no se le queda no le voy a dar nada, pero yo lo voy a apretalar. Si acepta eso, que me diga y cuando quiera lo hacemos. Yo las cosas, me gusta hacer bien derechas, no, ahorita no le pongo excusa a nada. Lo que pasa es que ellos me coyotearon en el apretalando el toro, y eso fue el detalle. De que el toro jugó bien, y solamente nosotros sabemos cómo está. Pero yo le doy 50,000 pesos, si me acepta el reto en otra plaza, y si no, ni un quinto. Muy bien, Javier. Si se le queda, le doy 50,000, y si lo tumba, no le doy nada. Javier, aquí en San Juan de Río se vio una respuesta muy pobre en la asistencia aquí con el toro. ¿A qué crees que se deba? Mira, hay muchas cosas, ¿no?, que se deben, ¿no? Sí. Que nos está afectando ahorita los espectáculos, pues andan un poco mal, y la verdad, pues yo pienso que la economía anda un poquito baja. Sí. No podemos culpar al empresario por su publicidad, ¿no?
quién sabe por qué, pero los eventos andan un poco bajones, ¿no? Los Tucanes anoche estuvieron y también estuvieron un poco bajos. Sí, sí. Bueno, Javier, pues te agradecemos la entrevista y pues mucha suerte y que el toro siga adelante, que siga tumbando jinetes. Yo creo que muchos decíamos que el toro siga tumbando jinetes porque pues eso levanta la expectación de la gente, de los que conocemos el jaripeo, y pues todos quisiéramos que tumbara y que el toro siguiera retando más y más jinetes y que tumbara y que de vez en cuando se le queden. Mira, pero que el toro diera un buen espectáculo, ¿verdad? Especialmente, la verdad, no, lo importante no es que tumbe, ¿no? Sino que la gente se vaya contenta, que el toro juegue bien, como fue ahorita. A mí con que la gente se vaya contenta, si tumba o no tumba, la verdad no me importa. Si la gente se va contenta con el espectáculo que hubo, a mí no me importa que no tumbe. Pero pues de vez en cuando sí, también es algo conveniente que tumbe, ¿no? Porque yo creo que el toro se va a ir para abajo si no nos ponemos a cuidarle de una manera que así como te expliqué hace rato. Sí. Javier, ¿te sientes medio triste cuando le quedan al toro? No, mira, no, la verdad no soy muy apasionado, ¿no? Me gustan los toros porque siempre me ha gustado toda la vida. No me apasiono ni me siento agüitado. Claro, como todos, ¿no? Pero si la gente se fue contenta, yo estoy contento. Sí. Bueno, Javier, pues muchas gracias por la entrevista y pues que sigas adelante. Gracias. Que sigas comprando más toros. Gracias a ustedes, sí, por darnos esta oportunidad de salir en las películas con ustedes. Gracias, hasta luego. Y también viene Rafa en esta ocasión para el Tucán de San Juan. Venga, el aplauso para este gran cliente. Borrego es el quinto de la tarde en esta ocasión, otra gran dinastía Vega, precisamente de ceniza, tiene que ser el cliente Eladio Vega. Venga el aplauso para recibirlo. Y viene en esta ocasión con un duelo particular, esto es sin precedentes. Viene con la acelerante. Todo el presencia de prestigio, de atrecho, tiro por tiro, puerta de garre, acelerante, arando este punto de atrecho, llevando al máximo, una agencia, y esta ocasión parece de Guilherme, y que se despega, aquí en Bolívar. Bajo la coronamenta, este gran equipo no se deja someter.
Montes. Este es el ángulo de hierro. ¡Se abre! ¡Fuerte como abre! ¡Uno último más! ¡Y el que tiene por completar el hierro! Sale prácticamente disparado, se reparó. Vaya forma de despegar de ese pulpo marcado con el número 6. Mientras el cajón del diablo, todos los consentidos de México, Rancho Candelaria. ¡Sale uno, dos, tres, cuatro!
Ahí es donde los señores. Ahí entra la pausa, compadre. Ahí entra la pausa. La banda trancaza de San Antonio. Vamos a ver cómo estamos por ahí, señores laborales del Cajón del Diablo. Vamos a seguir adelante, mi familia. Vamos, ahí tenemos ya el siguiente toro de la tarde llamado Látigo. Y viene a ser los olores, el ranchero de tu pátaro. Vamos a ver cómo va este pelado, el ranchero de tu pátaro. Ahí está el otro jinete, compadre. Abre cancha, caballeros. No voy a molestar por ahí, tenemos ya alargándose los reparos difíciles. Y ahí tenemos otro jinete ahí rifándose a la comadre de ser. Vamos a ver cómo va este pelado. Prepárenle los cabezales, señor Camorales. Antes de pica la HL, sale jugando todo. Para realizar nuestras montas en cada uno de los caripeos a donde arriesgamos la vida. Señor. Vamos a ver, señoras y señores, caripeos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Ay, lo tenemos apretando bien!
Desgraciadamente, y ahí puerta, ahí está, vivo Charcos. Este es el tremendísimo rebozo, no lo deja llegar los tubos, Charcos. Vamos a la lata, no, Charcos, cierra la puerta del cajón rápido. Puerta del cajón rápido. Señoras y señores, es el escorpión de Pepe Villa Gómez, aprovechelo, ratón. Ahí está la primera jugada de esta tarde, señoras y señores. ¡Ahí está! ¡Ahí hay puerta!
puerta. Ahí está la jugada, señoras y señores. Es a los Ortiz, un paro de Toño Medina, que regresa y así juega. ¡Ay, ay, ay! Parece que se va. ¡Gracias!
Señores, por favor, ahí está el toro, un jinete completamente.
lastimado la cruz roja rápidamente. Ahora sí, en este momento, vamos a ver. Vamos a brindarle. Cuando un jinete está tendido en el suelo, guardamos el silencio de la... Hacerse un lado, gente, péguese a las paredes, péguese a la... Que se vaya el toro para poder entrar al ladrillo y nos esperan un segundo. ¿Ya estamos? Gente bonita, hacia un lado. Para que no haya fugas y toda la gente esté viendo las cosas como es.